Tiene su espacio de tiempo. You stand right up here. Faces. Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos otra vez. Les damos las más cordiales bienvenidas en un año nuevo. Aquí celebrando el año nuevo, pero más que nada juntos alabando y bendiciendo a nuestro Padre Dios. Gloria a Dios. Aquí les voy a invitar, tenemos un libro con muchos nombres. Los invito a que nos manden su información, con su nombre, su dirección, y les vamos a mandar una calcomanía así como esta, que simplemente dice Rockin' Country Church is praying for me, que en español es que esta iglesia chiquita aquí en la ciudad de Kemp, Texas, está orando por ti donde quiera que te encuentres. Los nombres que están aquí no sabemos qué es lo que necesitan, pero el Señor sabe lo que necesitan, y todo se cumple al plazo de él, todo a su tiempo del Señor, no al de nosotros. Los voy a invitar que inclinemos el rostro y vamos a iniciar esta predica, este enseñamiento, y vamos a orar por estos nombres. Padre, Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por un hermoso día. Más que nada te damos las gracias por compartirlo con nosotros. Estamos tan agradecidos, y yo principalmente, que tengo este espacio de tiempo con mi nietecito. Te pido que me dirijas a mí para poder dirigirlo a él, hacia ti. También te pido por todas las iglesias que están predicando tu palabra en este momento, donde quiera que se encuentren, bendícelas, acompáñalas, no los dejes, Padre. Enséñales y dirígelos para que se alabe tu nombre por todo el mundo. También a los que no te conocen y los que no están aquí con nosotros y los que vas a mandar, te pido que los bendigas, que pongas a alguien en su camino, si no conocen a tu Hijo como su Salvador, pongas a alguien en su camino que les hable de ti, de tu palabra y de lo que de quién fue Cristo y qué es lo que lo mandaste a hacer por nosotros, porque estamos tan agradecidos, porque si no hubiera sido por Él, no estuviéramos aquí presente sirviéndote de todo corazón. También pongo en tu mano al hermano Arturo, que lo bendigas, lo acompañes y bendigas tu palabra para que nos enseñe lo que tú ya le tienes preparado para que nos enseñe. Te pido que te quedes con nosotros en todo momento y te damos las gracias por ser tan misericordioso con nosotros. Bendice a esta iglesia, a todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. Todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sean bienvenidos todos a iniciar este año junto con nosotros, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Estamos en las primeras horas de este primer día del año y lo estamos haciendo, yo creo que, según mi creencia, de la mejor manera. Recibiendo la bendición del cielo, primeramente, porque eso no tiene precio. Y impartiendo esa bendición para que llegue hasta donde el Señor lo tenga previsto. Y para ello solamente le doy la bienvenida a los que están conectados en la página principal de esta iglesia, a los que se van a conectar, a los que nos van a ver en el Facebook, en el YouTube, y solamente queremos ponerlos en las manos del Señor junto con nosotros, porque es lo más maravilloso que nos puede pasar, estar de la mano de nuestro Señor. No hay igual. Así es que les invito a que el que pueda incline el rostro y el que no, solamente abra su corazón. Señor y Padre, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y la has manifestado para con nosotros, preservándonos la vida y permitiéndonos ver la luz de este nuevo día, que es el primer día en esta región del 2023. Queremos iniciarlo tomados de tu mano y te rogamos, te suplicamos que tú seas el que nos tomes con tu mano poderosa y nunca nos sueltes. Queremos pedirte que tu Espíritu nos guíe en este momento que vamos a abrir tu palabra, que tu palabra logre el propósito para la cual tú ya la mandaste. Queremos ser solamente instrumentos en tus manos y es por eso que te pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos inspire y nos motive. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé, pero para mí es un día especial, me siento feliz, me siento contento, la pasamos anoche en familia, nos desvelamos como todo ser humano, celebrando y disfrutando, y
pues dándole gloria a Dios, porque estábamos disfrutando de las maravillas, de las bendiciones que solamente Él nos puede dar. Porque la vida no llega de ningún otro lado, sino del Dios en quien nosotros creemos. Dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso lo creo así. Y te invito a que tú lo creas, que Dios te lo ponga en tu corazón, que no lo creas como yo lo creo, créelo como el Señor te lo ponga a ti. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, somos hechuras de sus manos, pero de una forma diferente. Unos somos más chaparritos, otros más grandecitos, otros más gorditos, más flaquitos, más negritos, más gugueritos, pelo rubio, pelo castaño, pelo negro, infinidad, ojos rasgados, ojos grandes, ojos chicos, todos somos de diferente forma. Y pues si Dios así nos hizo, pues bendito sea su nombre. ¿Por qué lo hizo? Solamente lo sabe. Solamente te invito a que le agradezcas lo bueno que es Él para con nosotros. Y sabes, voy a iniciar este año, este mes, este día. Hoy iniciamos, ¿ok? El primer día del año. Primer día de predicación de este año. Entonces, ¿y el año qué? ¿Está naciendo? O sea, son tres cosas que quiero enfatizar, que solamente las recibas de parte de Dios y que recibas su bendición. Para eso lo ha dejado. No hay otra razón. Y gracias a Dios que lo podemos iniciar aquí, delante de su presencia, gozándonos de que le hemos pedido que esté con nosotros. Y el hecho de que te puedo decir así abiertamente, sin temor a equivocarnos, que está Él con nosotros, es: respira. ¿Quién te dio el aire? ¿Cuánto pagaste por este aire que está respirando? ¿Verdad que nada? ¿Quién te lo regaló? El gran Dios Todopoderoso. Tu corazón late, y late, y se siente, y lo disfrutas. ¿Quién te lo dio? Solo Él. Miras, estamos viendo. Por eso estamos leyendo la palabra, porque tenemos unos ojos que Él proveyó de vista todavía aún a nuestra edad. Y todo lo que podemos palpar, tocar, ¿quién nos dio el tacto? Él. Entonces, Él está presente en todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Bendito sea su santo nombre. Y yo lo puedo bendecir, y te bendigo a ti. Y tú bendice al Señor, porque Él te está dotando de todo lo que tienes, lo que eres. ¿Y dónde estás? Muchos hoy no amanecieron. El dueño de la vida dijo: hasta aquí llegaron. Y de alguna forma. Pero ese dueño de la vida nos dijo, o nos dio el permiso de estar un día más de vida delante de su presencia. Y es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, el año pasado, en el último mensaje de el domingo pasado, llegamos a la conclusión de que Jesús había nacido. Y mi deseo fue que Él naciera allá como nació para nosotros, pero que naciera en nuestros corazones. Y te puedo decir así claramente: para mí, Él ha nacido en mi corazón. Para ti, si tú se lo permites, Él nace y renace en tu corazón cuantas veces lo necesite. ¿Cómo lo hace? No te lo sé explicar. Él es Dios solamente. ¿Y cómo Él lo puede todo? A ver, no podemos explicarlo. Pero lo que sí sé decirte es que si tú le crees, a través de esta palabra que está llegando hacia ti, un día nos vamos a ver delante de su presencia, y entonces podremos preguntarle. Y a lo mejor yo ni le pregunte, porque mi mente va a crecer, porque así lo creo, va a estar perfecta, y entonces, ¡oh, esto era! Ya lo voy a poder entender. Hoy no lo entiendo, por eso no te lo sé explicar, solamente lo creo y te invito a que tú lo creas. Es la invitación. Es lo que puedo hacer por ti, bendecirte en el nombre del Señor y pedirte que le creas. Y si tú le crees, vas a tener el privilegio que Él me ha dado de conocer las maravillas que no te puedo enumerar. Son tantas y innumerables y grandiosas que solamente me gozo en compartirlas contigo y con el que quiera escucharlas. Y hoy
Vamos a iniciar, y le he puesto por título a este ciclo de temas, el Dios en quien yo creo es el Dios previsor, el que ya previó de antemano, y te lo digo así, Él previó desde anoche purificando el aire para que yo hoy lo respire. Él previó que hoy yo esté vivo. Ayer comí rico, sabroso, y hoy tengo fuerzas y energía para poder predicar la palabra. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Entonces, Él está previendo constantemente, pero eso es lo que puedo palpar, lo que te puedo decir. Pero te voy a decir que Él ya previó que tú y yo, un tiempo no predicho por nosotros, sino predicho por Él, estemos delante de su presencia, cumpliendo el objetivo que Él tenía para los humanos, no lo que estamos viviendo hoy. Hoy es solamente una pequeña partecita, pero cuando estemos delante de su presencia, cuando Él venga por nosotros, entonces seremos igual que Adán, los varones, y Eva, las damas. ¿Ok? Adán, en toda su plenitud, fuerte, con unos musculotes, pero bien formados, bien hechos, sano en toda la plenitud de la palabra. Esa es mi esperanza y así lo creo. Y las damas, bellas en toda la plenitud, como lo era Eva, cuando ambos salieron de las manos de Dios. Perfecto en toda la extensión de la palabra. Se ha ido deteriorando nuestra raza. Pero el Señor nos ha encontrado, nos ha redimido, nos ha salvado, y Él ha prometido que Él vendrá por nosotros, estemos vivos o estemos descansando, porque para Él la muerte solamente es un descanso. Para Él no existe la muerte. La muerte que el hombre cree que no va a volver a existir, no. Para Él solamente el hombre y la dama que deja de respirar está descansando, los que creímos en su nombre. Aún los que no creyeron están descansando, pero solamente despertarán para dejar de existir. ¿Qué decides tú? Yo decido seguir de la mano del Señor y que Él me siga sustentando para que sea que esté descansando, o sea que esté vivo y que Él me transforme, estar delante de su presencia y cumplir el propósito que Él tenía desde alrededor de más de 6,000 años para con la raza humana. ¿Ok? Entonces, pero no te lo quiero nomás platicar, te quiero llevar a la palabra, porque es lo que cuenta, es lo que vale, es lo que Él dice, y yo a Él le creo. Solamente te lo expreso para que sientas o te pongas en línea como yo lo siento, te invito. Pero eso es simple y sencillo. Lo grandioso es lo que Él nos dice, lo que Él hizo y cómo es el Dios previsor para que todo esto que te estoy platicando suceda. Ok, te llevo a la palabra, ahí en San Marcos 1, 7 y 8. Y haz de cuenta que la historia en la palabra, cómo lo viera Marcos, vamos a ir a dos, a cómo lo vieron dos de los discípulos, San Marcos y San Mateo. Pero me gustó cómo lo, para iniciar, cómo lo vio San Marcos. ¿Y sabes por qué me gustó? Porque Marcos era uno de los más jovencitos. Así es que vamos a ver la perspectiva de un jovenazo que estaba entrando a su juventud cuando andaba con Jesús. Ya me imagino, el jovencito con toda la energía, con todo el poder, que su mente, cuando la mente está joven, qué bárbaro, absorbe todo y lo mira uno de una perspectiva juvenil. Después lo vamos a ver una parte, si nos da el tiempo, y si no, si el Señor lo permite y nos pone algo diferente en nuestra mente, lo vamos a hacer, porque solamente somos siervos del Altísimo. Y un siervo, ¿qué hace? Obedece. Yo soy el siervo del gran Dios Todopoderoso, que en esta tierra se llamó Jesucristo, y yo solamente me cuadro, le obedezco. Lo que Él me ponga, lo que Él me diga, está bien dicho, bien hecho, y así se hará, para honra y gloria de su nombre. Nada más. Ok, vayamos ahí a Marcos 1, 7 y 8. Y vamos a ver cómo Marcos vio que estaba
predicando Juan el Bautista. ¿Okay? Poquito antes de que Jesús fuera bautizado. Y aquí es donde entra la previsión. Porque un ser tan santo, tan bueno, tan puro, tan perfecto, que no necesitaba nada, tenía que bautizarse. Si el bautismo es para perdón de pecados, ¿sí? El bautismo es para que en el símbolo el agua me limpie, me purifique, que significa que próximamente iba a morir Jesús en la cruz y entonces su sangre me iba a limpiar de todo pecado. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver lo que dice la palabra. Así lo vio Marcos. En el versículo 7 y 8 dice, y predicaba, y está hablando ahí de Juan el Bautista. Predicaba Juan el Bautista, le voy a poner ahí el nombre, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa todo esto? Juan el Bautista, Jesús lo dijo, que ni antes ni después iba a haber otro profeta más grande que él. ¿Ok? Pero era tan humilde que dijo, no soy digno de desatar los cordones de los zapatos de mi Señor Jesús. Y ahora sí, entramos en materia, es lo que dijo Juan el Bautista. Pero ahora vamos a ver cómo Jesús enfrenta esa situación que era real. ¿Cómo yo como ser humano voy a ser tan grande como para hacer algo mayor para mi Señor? ¿Para el que me da la vida? ¿Para el que me da mi salvación? ¿Para el que me da todo lo que soy y lo que tengo? No hay manera. Pero veamos lo que dice el Señor ahora en el 9. Versículo 9, dice, aconteció en aquellos días, o sea, cuando Juan el Bautista estaba predicando, ahí sucedió el incidente, dice, que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado, ¿por quién? Por Juan el Bautista, el que te estoy hablando, el que decía que no era digno de desatar sus zapatos. ¿Ok? El 10, y luego cuando subió del agua, ¿quién subió? Jesús. Estaba siendo bautizado. Vio abrirse los cielos al Espíritu Santo descender como paloma sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. O sea, Jesús es bautizado, es sumergido en las aguas, sale de las aguas y entonces el cielo se abre. ¿Quién de nosotros ha visto el cielo abierto? ¿No? Imposible. Pero en ese incidente muy especial, ¿por qué? Porque el Hijo del Rey del Universo, Jesús, el Rey del Universo, fíjate lo que te estoy diciendo, el Hijo del Rey del Universo, el Hijo de Dios Padre, ¿ok? Dios Padre, Dios Hijo, el Hijo se estaba bautizando, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende como paloma, y el Padre en el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, y todos los que estaban alrededor lo escucharon. Marcos lo escuchó, no dice cómo, que quede claro. No dice cómo, pero él lo escuchó. Y te voy a decir, sea que lo escuchó en el momento, o sea que lo escuchó de alguien que se lo platicó, no dice la palabra, él lo escuchó como tú y yo lo estamos escuchando. ¿Ok? ¿No estuvimos hace aproximadamente 2000 años allá en presencia de lo que estaba sucediendo? Pero hoy, a través de la palabra del Señor, él la dejó escrita para que nosotros fuéramos enseñados y entonces escuchemos, ¿qué? La palabra del Señor. Ok. Un espacio sucede, ahí se queda. Pero ve lo que sigue. Aquí como lo mira Marcos. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Cómo?
No te lo sé decir. Lo impulsó, lo trasladó, lo llevó. Estaba Dios Hijo, que se había hecho humano, recién bautizado. El Espíritu, que es la tercera, la tercera persona de ese Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es Dios. Lo podía llevar porque se había convertido en humano. Y los humanos solamente caminamos, no podemos ni volar ni hacer otra cosa, ¿verdad? No podemos trasladarnos de otra forma. Pero el Espíritu, que es Dios también, él sí podía trasladarlo. Y dice que lo impulsó, así dice esta versión. Ok, y el 13. ¿Por qué te lo digo? Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Por este pasaje quise comenzar con San Marcos. ¿Ok? Porque es el único que lo expresa así. Dice que el mal lo tentaba. Estaba entre las fieras. Pero los ángeles le servían. Es una de las pocas veces que el Señor, convertido en humano, es servido por los ángeles. Pero te doy una buena noticia. De previsión, el Señor estaba ganando tu batalla y la mía para podernos regalar la victoria. Y con alrededor de 2000 años de anticipación, el ganar mi batalla, que yo hoy iba a vivir, hoy, el primero de enero del 2023. Y si tú estás escuchando la palabra por primera vez, o la vas a escuchar por primera vez, recíbela. El Señor ganó tu batalla en aquel entonces, para hoy regalártela igual que a mí. ¿Ok? Y entonces, como es un regalo, les repito lo que yo siempre digo, Él me lo regaló, yo lo recibo, es mío, a mí nadie me lo quita, Él me lo ha dado, el Señor, el gran Dios Todopoderoso. ¿Cómo? ¿Cómo alguien me lo podría quitar? Nunca. Solamente que yo lo creo y lo acepto. Y te invito a ti que lo creas y lo aceptes. ¿Ok? Te pido una disculpa, voy a hidratar mi garganta porque esto se pone emocionante. Y te lo quiero expresar de la mejor manera. Quiero que lo escuches clarito, que lo entiendas, porque es lo interesante, es lo bonito y es lo maravilloso. Y para eso estamos, para explicarte la palabra como Dios nos lo ha puesto en nuestra mente. Ok, en dos versículos se resume que el Señor ganó el principio de tu batalla o tu batalla. ¿Por qué? Porque ahí venció al mal, al que te reclamaba, al que decía, este es mío porque ha pecado. Ah, pero Jesús le dijo, no Señor, él ha creído en mí, yo creo en Jesús, tú crees en Jesús, y los que han de creer en Jesús por el hecho de creer en el que ganó la victoria, entonces esa victoria es nuestra. Y aunque Él fue el que venció, nos da esa victoria para que nosotros seamos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo sucede eso? No te lo sé explicar. Tampoco la palabra lo dice. Solamente lo creo, lo recibo y te pido que tú lo creas y lo recibas. Ahora sí, vamos a ver lo que nos dice, cómo comienza ahora Jesús su ministerio. Después, escucha, después que Juan fue encarcelado, ¿recuerdas que lo bautizó? Andaba predicando la palabra como la predicamos nosotros, pero por la misma palabra él fue encarcelado. Ahí terminó casi por completo el proceso, el espacio de tiempo en que él fue el predicador, el que dice la palabra, el que le abrió el camino al que había de venir.
y el que había de venir se llamaba, se llama y se seguirá llamando Cristo Jesús. ¿Ok? A él le abrió el camino espiritualmente hablando. Ahora dice que Juan el Bautista es encarcelado. Pero el Evangelio no se quedó ahí. No porque un ser humano haya sido encarcelado, se acabó todo. No, comenzó la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Ok? Encarcelaron a un humano. Pero ahora el mismo gran Dios Todopoderoso, ¿qué dice? Vino a Galilea predicando lo que hacía Juan el Bautista. Ahora lo comienza a hacer nuestro Padre Celestial personalmente. Óyeme. O sea, la cosa estaba en todo su apogeo. Aunque el mal quería entorpecer las cosas de Dios y siempre lo va a querer hacer hasta que el Señor lo erradique, nos va a querer entorpecer, nos va a querer lastimar, porque Él dice que vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús dice que vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Bendito sea su santo nombre. ¿Quieres vida? Pídesela. Él ya vino, dice que para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Por qué crees que la disfruto? Porque Él me la ha dado. Y te quiero decir que a mis 59 años, el Señor me tiene fuerte, aunque estoy chaparrito, soy fuerte y no me falta nada. Gloria a Dios. Muchos se admiran de mí por cómo soy, por lo que hago. Te platico algo así nomás, solamente para decirte cómo es el Señor. Estaba en una etapa de mi vida difícil. Y cuando te digo difícil, es difícil. Ok. 52 años de vida. Y me puse a practicar otra vez un deporte que me gusta mucho. Antes jugaba béisbol, ahora en esa ocasión empecé a practicar nuevamente el softball. ¿Y sabes qué? Había muchachos de high school. En high school se juega buena pelota, como decimos los beisbolistas. Jovencitos, 18 años, 16, 17. ¿Y sabes quién los mandaba? Este servidor. Y no me podían ganar una sola carrera de velocidad. Te lo aclaro. No creas que estaba ahí porque me pusieron y estoy bien chulo. No, 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 no. No. Yo soy de los que me gano los puestos. ¿Ok? Y bueno, es un pensamiento. Pero en este puesto, el Señor me ha dado el privilegio. Él me lo ha dado. O sea, te estoy hablando de una experiencia personal. ¿Sí? Estando en una situación bien difícil de mi vida, el Señor me dio fortaleza, me dio vida, pude ahora sí sentirme realizado en toda la extensión de la palabra, porque podía a esa edad otra vez ser ese hombre que siempre había sido. Y hoy me gozo predicando la palabra y esta energía que el Señor me da, la distribuyo para que tú conozcas la palabra y quienes la hayan de conocer se acerquen solamente al gran Dios Todopoderoso. Y fíjate lo que decía el Señor. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Predicando qué? El Evangelio del reino de Dios, del reino de su Padre, del reino que Él había venido a reestablecer a esta tierra. ¿Por qué? Porque alguien lo había estropeado. El mismo que fue vencido después de su bautismo. Antes de que comenzara a predicar el Señor. Diciendo, escucha lo que decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si te vas a una otra traducción, la moderna la usa mucho mi hermano, el Evangelio es Cristo mismo. Él había venido a enseñarnos con hechos, con palabras, con amor, con ternura, con todo lo que Él es, lo que su Padre quería mostrarnos a sus criaturas. Y te digo lo maravilloso,
Lo maravilloso es que el Padre demostró a través de su Hijo cuánto nos ama. ¿Y sabes qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo encuentras en San Juan 3:16. Y el 17 dice, porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Algo más necesitabas? ¿Necesitabas escuchar algo más para creerle al Señor? Ahí lo tienes. Esos dos versículos son el meollo del asunto de la salvación que el Padre hizo para ti y para mí a través de su Hijo. Porque en ningún otro hay salvación debajo del cielo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que trajo el reino del Padre para que nosotros seamos súbditos, seamos hijos, seamos parte del reino de Jesucristo. ¿Ok? Ahora nos vamos a San Mateo, capítulo 3, versículo 13. San Mateo es el libro anterior de San Marcos, el capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 13. Y como este capítulo es pequeño, vamos a leer solamente los últimos versículos y te vas a dar cuenta cómo lo expresa. Ahora Mateo, ya más adulto, cobrador de impuestos, o sea, para tener esa responsabilidad, era adulto, ya era más grande que San Marcos. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Ok? Así lo expresa Mateo. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Cómo? ¿Estamos haciendo las cosas al revés? ¿Sí? Y era bueno su razonamiento. Jesús era el Rey del Universo. Era el Santo, era el Poderoso, era el que no había cometido pecado. Efectivamente, Juan tenía razón. ¿Quiénes necesitábamos ser bautizados por el que es perfecto? Pues nosotros, él mismo. Pero veamos lo que dice Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Ok? El hecho de que Jesús nos pusiera el ejemplo del bautismo es un acto de justicia, no justicia para nosotros, de justicia de la que maneja nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Ellos tenían que cumplir toda justicia para que nosotros pudiéramos recibir ese regalo. ¿Ok? Y entonces, cubiertos por la justicia del gran Dios Todopoderoso, nadie absolutamente pudiera decir que no era justo lo que estaba sucediendo con nuestra salvación. O sea, nuestra salvación nos la puede regalar nuestro Señor porque es justo, porque a Él le costó. Y Él, como es el dueño, a quien quiere le da. Y a todos dijo que cuando Él fuera levantado de la tumba, ¿ok? Cuando Él resucitara, a todos iba a traernos a Él mismo. Es por eso que nuestro bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que estuvieron presentes en el bautismo de nuestro Señor Jesús. Veamos lo que dice Mateo. Ya Jesús dice que le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces, Juan el Bautista, obediente, dice que le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, o sea, le bautizó. Juan el Bautista obedeció, cumplió, ok, tú lo dices, perfecto, así se va a hacer. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, otra vez, como lo mira Mateo. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, los dos escucharon y atestiguaron exactamente lo mismo. ¿Ok? Uno por joven, el otro por adulto, y todos los demás testigos que estaban ahí, que vieron ese incidente. ¿Y sabes para qué es la previsión de este bautismo? Primero, ejemplo, dijo Jesús, para que como yo hice, vosotros o ustedes también lo hagan. ¿Ok? Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú has sido bautizado, pero si tú no has sido bautizado, no esperes más. ¿Ok? ¿Quieres la salvación? Está a tu disposición. Solamente decide ser obediente. Y el Señor ha hecho la provisión, ¿ok? Para que tú tengas vida, vida en abundancia, tengas vida eterna y junto con nosotros, cuando el Señor venga, estemos en el cielo. Ese es el gran Dios previsor que hizo la provisión para que tú y yo estemos como estamos y con la bendita esperanza de estar pronto en el reino de los cielos. Y bueno, yo a ese ser es al que te quiero dirigir, al que todo lo hace, al que todo lo hizo, al que todo lo hizo bien, perfecto, para que tú y yo seamos salvos y no nos falte nada. Vuelvo a repetir, sea que esté descansando o sea que esté vivo, si estoy descansando, dice el apóstol Pablo, que el Señor me va a resucitar con un cuerpo incorruptible. ¿Ok? Se va a acabar el pecado ahí. Y si estoy vivo, Él me va a transformar. A la final trompeta, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados y juntos elevados a recibir al Señor en el aire, para estar para siempre con Él, para que nunca más se acabe la vida. Porque la vida dependerá, o depende, dependerá por siempre de Él. Él es nuestro sustentador. Él es el previsor que ya previó para que yo esté vivo, escuchando, en este caso yo, predicando la palabra de nuestro Dios. Y bueno, te quiero encomendar solamente a Él. Así es que te pido que donde estés, si puedes, te pongas en pie, te pongas de rodillas, cierra los ojos si tú puedes. Y si no puedes, no lo hagas. Solamente abre el corazón a nuestro Señor. Bendito y amoroso Padre, gracias porque eres un Dios tan bueno que no me alcanzan las palabras para expresarlo. Solamente te lo agradezco, te alabo, te bendigo, te glorifico y acepto esa salvación que ya has previsto para mí y para todos los que creamos en tu santo nombre. Así es que pongo a mis hermanitos más pequeñitos que no te conocen y que te están conociendo o te van a conocer a través de la palabra, que tú estés con ellos. Que tu espíritu vaya hasta allá, les toque el corazón, los ilumine, les abra su mente y les ayude a creer en ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú enviaste para redimirnos y salvarnos. Señor, en tus manos pongo a mis hermanitos, para que tú los sustentes, los dirijas, los tomes con su mano poderosa y ellos puedan creer en ti, así como nosotros lo hacemos, o mejor, como tú se los des. Quédate con nosotros, danos tu bendición, síguenos ayudando para poder seguir comprendiendo y predicando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperanza está en Jesús.
justicia y en la cruz de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo roca es sobre la tempestad.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hoy y siempre. Él siempre merecerá la alabanza y a Él se la damos. Así es que solamente me resta despedirlos en bendición. Desearles que el Señor nos bendiga todo este año, toda esta semana, todo este mes, todo este día. Que sigamos disfrutando de su presencia y que si alguien lo necesita solamente lo busque. Él está con los brazos abiertos esperándonos. Así es que te bendigo en el nombre del Señor y te pido que de ser posible nos veamos aquí el próximo domingo. Dios les bendiga.